Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado. Y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Matarlos lo haría sin ningún temor. Lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto. Creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Bueno, acá estamos con... ¿Qué sos? Micaela. ¿Micaela? ¿Sos la dueña del lugar? O... Nosotros alquilamos este espacio desde la municipalidad. Sí. Lo alquilamos. Sí. Se llama El Primer Cajón. Y estamos en el balneario en La Toma de Villa de Soto. ¿Y cómo funciona? ¿Con camping? ¿Con reciben gente? Es una proveeduría. Durante el verano abrimos el bar de jueves a domingo por las noches. Sí. Y bueno, ahora fuera de temporada hacemos eventos de vez en cuando. Nos pueden seguir en las redes y ahí se enteran. Las redes las podemos dejar abajo, ¿me hacen la tarjeta? Sí. Dale, buenísimo el lugar. Bueno, gente gracias. Del lugar, excelente. Estos grupos, excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listas, Ana? ¿Sí? Dejamos ahí, recibimos con un aplauso a Ana Quintero, directamente desde Jujuy, que nos va a compartir ahí su musiquita. Hola. La idea era hacer un video una vez conseguida la camioneta. Sí. Que eso va a ser el día martes. Hoy estamos a sábado. Sábado. Pero ya llevamos mucho tiempo sin hacer videos. Sí. Ya extrañamos hacer videos. Extrañamos hacer videos. Y nos pareció. Y no nos pareció, no dábamos más. ¿Y dónde vinimos? A un lugar espectacular. Que vamos a volver en verano. Sí. Pero esto es un toque, gente, un toque.
Y el próximo video sí, con la camioneta, con nuestra amada Kia, si Dios quiere. Así que bueno, seguimos, fíjense, allá abajo está el río, la bella Córdoba. No es por nada, pero qué bella que es Córdoba. Qué bella que es Córdoba. Qué bella que es Córdoba, dije. Qué bella que es Córdoba. Esto que está acá se toma agua del río de Soto, y por eso que es una canaleta de agua, va una planta potabilizadora hacia el pueblo, hasta el pueblo de Soto. A la familia que viva, tenga usted mucha paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la sequía. O haga como el arroyo que hace calor. Qué hermoso lugar, qué hermoso lugar. Qué hermoso lugar, qué hermoso lugar. Mira, mira esto. Mira, mira. Gente, acá vendremos con la chata. Si Dios quiere, el día martes la tenemos. Martes 2 de agosto del Cerro Cerro. Nací acá entre los montes y los senderos, entre los yuyos, y acá también quiero morir, entre la gente de Argentina, en mi país, en el sur de América. Acá quiero morir, a donde viví. No me vengan con que quise de acá. Están totalmente locos. Yo lo intenté irme. Me fui una vez, me fui dos veces. Nunca más me voy a ir. De Nairobi estamos a 11.057 kilómetros con 55. De Río de Janeiro a 2.362 kilómetros con 97. De Roma a 11.000. Nueva Zelanda a 10.764. Nueva Zelanda 10.764. En realidad, y acá tenemos Tokio. Acá tenemos Macondo. Thank you.
Estamos en Córdoba, ¿no? Específicamente en el río de Soto. Fíjese qué lindo paisaje. Pero yo me he encontrado un cartel muy especial. Está acá en el río de Soto. Que dice lo siguiente. Quiero disfrutar tranquila. No quiero tu piropo. Eso es acoso. O sea que, gente, cuando vengan a Soto, cuando vengan acá a este hermoso lugar solitario, bastante solitario, tengan mucho cuidado de no decir un piropo. Un piropo a veces es algo inocente. Yo diría que... casi me muato por decir, tratar de decirles que a veces algo que sea ofensivo para la mujer me parece detestable en todos los tiempos, pero un piropo. Bueno, dejo abajo, opinen qué opinan de todo esto, gente. Bueno, nos vamos. Bueno, sí, nos vamos. Hermosa, hermosa playa acá en el río de Soto. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo y sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo... Bueno, gente, esa es la ruta 38. Y ahí se va hacia Capilla del Monte y para el oeste se va a lo que es Serrezuela, al límite con La Rioja. Y lo demás es todo el balneario de Soto. Tremendo balneario, ¿eh? Arriba Soto, cada día más bello Soto, realmente. ¿O no? Hermoso está, me encanta. Sí, realmente muy bonito. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir a una cultura diferente.